En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, esta predicación está basada en buena parte en las palabras y el ejemplo del Papa Francisco. Él ha dicho muchas veces que la indiferencia es el gran pecado de nuestro tiempo. Pero es que además hay dos pasajes bíblicos que él continuamente está citando. Esos dos pasajes son la parábola del buen samaritano y la vocación del apóstol San Mateo. Mateo, también llamado Leví, era un publicano, un cobrador de impuestos. Quiere decir que trabajaba para los romanos, para el imperio romano que tenía invadida la tierra que Dios dio a su pueblo. Eran los invasores, los opresores, gente pagana, arrogante, violenta, que además tenía una política muy sencilla: extracción de recursos. El imperio romano vivía para Roma, no Roma al servicio del imperio, sino el imperio al servicio de Roma. Eso quiere decir que los tributos eran la sangre vital del imperio. Y en el caso de la Tierra Santa, lo que hoy es Israel, Palestina, pues la manera de recoger esos impuestos era con un sistema de traidores llamados los publicanos. Un publicano lo que hacía era un contrato con el imperio romano. Un contrato. ¿En qué consiste el contrato? En que el imperio, después de analizar la situación, le decía: usted va a darnos tanto dinero, digamos cada año, va a darnos tanto dinero. De ahí en adelante lo que usted recoja es suyo. De esta manera picaban, despertaban la codicia en los publicanos, y los publicanos se hacían muy ricos de esa manera. Tenían el respaldo militar del ejército romano para hacerse respetar y para protegerse, y el límite era su codicia. Muchos de ellos se volvían muy codiciosos. Entonces eran gente detestada por el pueblo. Eran gente odiosa, eran gente opresora. Por favor, tener en cuenta esta palabra. Eran gente opresora, eran los opresores. Porque hay una cierta manera de interpretar el Evangelio que quiere olvidar ese detalle. A veces se presenta a Cristo como el que trabajó por los oprimidos, un poco haciendo una lectura medio marxista del Evangelio. Eso ha sido típico de una gran parte de la teología de la liberación, una lectura marxista del Evangelio, según la cual Cristo trabajó por los oprimidos y con los oprimidos. Pero es muy bueno recordar que en los evangelios se citan dos casos de opresores, es decir, de publicanos. Y los publicanos que aparecen ahí son Zaqueo, por ejemplo, en el capítulo número 19 de Lucas, y este, Mateo, del que estamos hablando. O sea que Mateo era un pecador, era un opresor, un hombre codicioso, un hombre odiado y un hombre encallecido, de esa gente que se ha endurecido en el pecado. Pero Jesús se encuentra con Mateo. Jesús le habla a Mateo, y hay una frase dicha por un gran santo de la iglesia, un santo del primer milenio, se llama Beda, San Beda, el venerable, es conocido. San Beda tiene una frase muy bonita que fascinó el corazón, completamente el corazón de Jorge Mario Bergoglio, y esa frase es: miserando atque eligendo. Esa es la manera como Beda retrata esa escena preciosa en la que Jesucristo se encuentra con Mateo y lo llama. Le hace la invitación más absurda del mundo: sígueme,
Y esa invitación tiene un cambio, trae un cambio poderoso, fantástico, absolutamente imprevisible en la vida de Mateo. El sígueme de Jesús marca un antes y un después en la vida de Mateo. Y meditando sobre ese texto, el gran santo Beda, el venerable, este es un santo inglés famoso por su pasión en la meditación de la escritura, San Beda el venerable dice de ese pasaje, dice en latín, miserando atque eligendo. Miserando es una manera de decir compadeciéndose. Compadeciéndose atque eligendo. ¿Eligiendo qué es? Por supuesto, eligiendo. Dios, que al mismo tiempo se compadece de nosotros, porque somos pecadores, pero aún así nos elige. Miserando atque eligendo. Y esa frase le gustó tanto al sacerdote Jorge Mario Bergoglio, que cuando él fue hecho obispo, la tomó como lema episcopal. Luego, como papa, la ha sostenido, y ese pasaje él lo sigue repitiendo, proclamando, mencionando muchas veces. La elección de San Mateo, miserando atque eligendo, compadeciéndose de Mateo y eligiéndolo. Y muchas veces nos ha dicho el Papa que eso es lo mismo que Cristo hace con nosotros, porque muchas veces se compadece de lo que nosotros somos y se compadece de lo que nosotros hemos sufrido, porque esa es la triste historia de la humanidad, que a la vez somos oprimidos por los pecados de otros, por los males de nuestras familias, por la sociedad que nos arrastra, por el mundo que nos seduce. Estamos oprimidos, pero somos también opresores. ¿Opresores en qué sentido? En el sentido de que también nosotros nos volvemos egoístas, codiciosos, mentirosos, arrogantes, y entonces le hacemos daño a otros. Jesucristo se compadece de nosotros, miserando, y aún así nos llama a que trabajemos en su viña, miserando atque eligendo. Entonces, ese es un pasaje muy poderoso en la vida del actual Papa Francisco. El otro pasaje que hay que recordar es el pasaje del buen samaritano. El pasaje del buen samaritano nos cuenta la historia de un hombre que iba de Jerusalén hacia Jericó. Y este hombre, en ese camino que no es demasiado largo, pero que sí puede ser muy peligroso, fue atacado, fue atracado, lo atracaron. Para robarlo o porque opuso resistencia, fue golpeado salvajemente, lo dejaron medio muerto y, por supuesto, despojado de sus bienes. Este hombre quedó tendido en el camino. Tiempo después, va por el mismo camino un sacerdote. Y el sacerdote se da cuenta que hay una persona tirada ahí, pero sigue su camino. Y un rato después pasa un levita. Levita se llaman los descendientes de la tribu de Leví. Todos ellos tenían funciones sacerdotales, pero en la Biblia se distingue entre levita y sacerdote. Levitas son todos los descendientes de la tribu de Leví. Sacerdotes es el término que se reserva para los hijos de Aarón. Después de Leví, muchas generaciones después, aparecen Moisés y Aarón, que son dos hermanos. Entonces, los descendientes de Aarón son llamados sacerdotes. O dicho de otra manera, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas sacerdotes. Y es interesante que Jesús da como ejemplos de indiferencia a un levita y un sacerdote. El levita pasó por ahí, después del sacerdote, vio que había una persona mal herida, pero siguió su camino. En cambio, fue un samaritano el que pasó por ahí. Y el caso es bien impresionante porque, como sabemos seguramente, los judíos y los samaritanos no se entendían nada bien. Ellos tenían graves dificultades de fe y de costumbres. Podemos decir que incluso se detestaban. Y este samaritano, sin embargo, se compadece del judío que ha caído. O sea, Jesús está presentando en esa parábola lo más judío que puede existir, o lo más hebreo, si voy a ser preciso en los términos, lo más hebreo que puede existir, que son los sacerdotes y los levitas, lo más hebreo, en el fondo es indiferente. Y los que odian a los hebreos y son odiados por los hebreos, es decir, los samaritanos, sin embargo, resultaron compasivos. Entonces, esa es la parábola del buen samaritano.
Esa parábola lo conmueve a uno mucho por muchas razones que iremos reflexionando a lo largo de esta enseñanza. Entonces, podemos decir que el buen samaritano venció la indiferencia, mientras que aquel levita y aquel sacerdote fueron víctimas de la indiferencia o tuvieron esa situación de indiferencia. Bueno, entonces esos son los dos pasajes para que los recordemos. Usted después de terminada la predicación buscará afanosamente en su Biblia o buscará en internet o tiene su teléfono en silencio y busca en internet dónde están esos pasajes, dónde está lo del buen samaritano, dónde está el llamado de Mateo. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos pasajes? Tienen en común esa palabra que ha sido siempre muy importante para el Papa Francisco, la palabra misericordia. Jesucristo se compadece frente a Mateo. Y luego, en la parábola del buen samaritano, claramente lo que está obrando, lo que está en acción es la misericordia. El samaritano se compadece de ese que está ahí. O sea que ya podemos intuir que el gran remedio para la indiferencia es la misericordia. Ese es el gran remedio. Misericordia que vence barreras. ¿Cuál era la barrera en el caso del publicano? ¿Cómo voy yo a compadecerme del que me está robando? ¿Cómo voy yo a compadecerme del opresor? ¿Cómo voy a compadecerme del aprovechado, del codicioso? Ese no merece que yo me compadezca, merece que yo lo odie. No, señor. En el opresor hay también una miseria. Y si en él hay miseria, en ti puede haber misericordia. Entonces, una primera enseñanza en la parábola, o en la parábola no, sino en el pasaje del llamado a Mateo, es la fuerza de la misericordia que vence barreras. Porque una barrera es, me hizo daño, luego no merece ninguna compasión. Me hizo daño, luego lo que merece es únicamente castigo. Eso es lo único que merece. Entonces, ahí tenemos un primer elemento, la misericordia que vence barrera. Y lo mismo, por supuesto, aparece en la parábola del buen samaritano. ¿Cuáles son las barreras que tiene que vencer el buen samaritano? Muchas. Hay una barrera cultural, hay una barrera religiosa, hay una barrera por la historia personal. Usted y yo no nos entendemos, mi pueblo y su pueblo no nos entendemos. Entonces, eso quiere decir que hay una barrera cultural, una barrera étnica o religiosa, pero sin embargo la compasión es tan grande, la compasión es tan fuerte que supera esa barrera cultural, esa barrera religiosa. Más allá de la limitación religiosa o cultural, es una persona que está sufriendo. Pero hay otra barrera que también se supera en el caso del samaritano y es la barrera del miedo. Si es un camino donde hay ladrones, entonces, si yo me detengo, ¿y qué tal que ahora el siguiente sea yo? Porque si él estaba indefenso, yo también estoy indefenso. Entonces, si yo me detengo aquí a ayudar, yo puedo ser el próximo que van a robar, el próximo que van a atracar. Entonces, hay miedo también. Todo esto lo vamos a ver en unos minutos, cuáles son las fuentes, los orígenes de la indiferencia y también cómo se puede vencer esa indiferencia. Porque la buena noticia es que hay gente que está venciendo la indiferencia. Y eso es una gran noticia, sobre todo cuando caemos en cuenta que muchas de las iniciativas de victoria sobre la indiferencia vienen de las personas a veces más frágiles y más amenazadas de nuestra sociedad. Desde hace muchos años hay personas que se están asociando, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, para llevar algún alimento, algún consuelo, una aguapanela caliente, una sopa nutritiva a personas de la calle. Ese que me produce tanto miedo, ese que lo veo siempre como una amenaza, ese que no sé si me va a atracar o me va a violar, ese también puede ser rescatado en su humanidad. Y han sido jóvenes, especialmente jóvenes, los que han dado esos pasos. Pero hay que saber darlos. Aquí no estamos invitando tampoco a que en este momento salgas de la predicación y salgas del grupo a estas horas a recorrer los barrios más peligrosos y a decir, vengan, les doy un abrazo. Y entonces le dicen, claro, mamita, yo qué más quería que eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿cierto? La misericordia no se opone a la prudencia.
Volviendo de su viaje de Suiza, el Papa Francisco volvió a comentar sobre el tema de los refugiados, que ha sido un tema favorito de él. Pero él, que siempre ha hablado de recibir a los refugiados, esta vez dijo una cosa nueva que a mí por lo menos me parece una buena noticia también. Y es que dijo, los países deben recibir a los refugiados en la medida en que puedan integrarlos en su tejido social. Eso no lo había dicho antes el Papa. Y es una medida de prudencia muy importante. No es nada más recibir y recibir y que se nos llene esto de toda clase de personas. Uno tiene que tener una medida de prudencia. Entonces, prudencia y misericordia no deben estar de pelea. Así que la misericordia es el gran remedio. La inspiración está en estos textos bíblicos y ya entendemos por dónde va este relato de la indiferencia y lo que produce en nuestra sociedad. Pasemos a la segunda parte de nuestra enseñanza. La primera, pues, era esta introducción, una introducción bíblica y una alusión a un tema que yo creo que a todos nos tiene que importar muchísimo, empezando, pues, por el ejemplo que nos da el Papa. Segundo, hablemos de las consecuencias de la indiferencia. ¿Qué produce la indiferencia? Porque estamos diciendo que es un enemigo. Ese fue el título que le dimos a esta predicación. Dijimos, es un enemigo. Y además hemos utilizado esa palabra, un enemigo pegajoso. Un enemigo pegajoso. Me llama la atención lo de pegajoso, porque uno utiliza ese adjetivo para referirse a aquellas cosas que se le pegan a uno, aunque uno no quiera. Eso es lo que es pegajoso. Lo que tú agarras por propio impulso y por tu propia libertad, no lo llamas pegajoso. En cambio, tú llamas pegajoso es a lo que llega a ti, lo que se pega a ti sin que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si te sientas en algún lugar, te levantas y resulta que algo se te quedó ahí en el pantalón o en tu falda, ¿y eso qué es? Tú no querías que te quedara eso, es un papel o es una etiqueta o es lo que sea, es mugre, guácala, no quiero eso. ¿Por qué? Gasp. Entonces, ¿qué sientes frente a todo eso? Yo no quiero eso, pero se me pega. Y esa es la indiferencia. Lo que quiero destacar es que la indiferencia llega a tu vida sin que la invites. Llega solita, solita. Ella no necesita una carta de invitación. Ella llega sola. Y cuando llega, llega para quedarse. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Vamos a ver primero las consecuencias. Luego vamos a ver cuáles son las madrinas, las grandes madrinas de la indiferencia. Luego vamos a ver cuáles son las causas de la indiferencia. Y por supuesto terminaremos mencionando algunos de los principales remedios en la línea de esa palabra preciosa, que es la palabra misericordia. Entonces, ¿qué daño produce la indiferencia? La indiferencia produce multitud de daños. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, como le dijo el Señor a nuestra muy amada Catalina de Siena, los seres humanos somos incompletos. Los seres humanos somos necesitados. Todos somos necesitados. Y en cierto sentido, todos somos también necesarios. Entonces, si yo soy necesitado de algo tuyo, de tu atención, de tu consejo, de tu apoyo, si soy necesitado incluso a veces de un recurso económico con el que tú me puedas apoyar, si yo necesito de ti y tú tienes esta indiferencia, estás dejándome solo en mi necesidad. Entonces ya uno va calculando cuáles son los daños que va a producir la indiferencia. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una necesidad y esa necesidad no es satisfecha? Cuando la persona se queda sola en su necesidad. Dependiendo del tipo de necesidad y de la intensidad de la necesidad, la persona va a desarrollar tristeza, amargura, agresividad. Y esas son las consecuencias de la indiferencia. Vamos a mirarlo, por ejemplo, en el caso económico. ¿Qué pasa cuando un grupo de personas, qué pasa cuando, utilizando esa terminología que no es la que más me gusta, pero la entendemos, qué pasa cuando en una clase social, qué pasa cuando una clase social toma para sí todos los privilegios? ¿Qué pasa cuando no queda nada para el más humilde? ¿Qué pasa cuando no nos importa? ¿Qué pasa cuando a esa clase alta
económica o política, no le importa indiferencia, no le importa el dolor, la necesidad, no le importa la necesidad del pobre, no le importa engañarlo, no le importa usarlo, no le importa. ¿Qué pasa con esas personas? Pues que esas personas se van llenando de dolor, de frustración, y muy pronto empiezan a llenarse de rabia, y empiezan a llenarse de mucha rabia. Y eso es una bomba de tiempo. Y si alguien es suficientemente astuto, utiliza la rabia acumulada por esas personas durante tanto tiempo y utiliza esa rabia como una fuerza para lograr sus propias codicias políticas. Esa es la historia básicamente del comunismo. Esa es la historia del modelo socialista. El modelo socialista, el modelo marxista y el modelo neomarxista funcionan de esa manera. Es necesario aprovechar la rabia de la gente. Y por eso, lo primero que quiere Marx no es solucionar la rabia. Lo primero que quiere Marx no es solucionar el problema. Lo primero que quiere Marx es exacerbar la rabia. Es decir, llevarla al punto de explosión. Llevarla al punto máximo de fuerza. Porque con esa fuerza yo voy a poder catapultarme al poder. Es poder llegar al poder. De eso es de lo que se trata. Entonces, tenemos la elocuencia incendiaria, arrolladora, absolutamente seductora de un Lenin en Rusia hace un poco más de un siglo. ¡Qué hombre y su verbo! Se sube a la tribuna, atrae a las multitudes, cautiva a la gente. Pero ¿cuál fue el caldo de cultivo? ¿Qué fue lo que hizo que esas personas llegaran a ese punto y buscaran un redentor y creyeran encontrarlo en Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin? ¿Qué hizo que esas personas llegaran a ese punto? ¿Qué lo hizo? La indiferencia. Resulta que una buena parte de la aristocracia y de la nobleza, incluso de la monarquía de la época, aunque los ortodoxos, los cristianos ortodoxos tienen opinión distinta cuando se trata de este tema. Pero incluso en la monarquía, es decir, los zares, allá en Rusia, tenían esa especie de distancia. Entonces la gente no se siente sino utilizada, manoseada, violentada, y eso va acumulando. La indiferencia va produciendo esa sensación, y esa sensación llega este hombre. ¿Y qué igual fue Lenin? Pues Lenin fue un fósforo encendido, y ese fósforo encendido encontró un gran tanque de gas o de gasolina, que era el odio acumulado por la indiferencia. ¿Y qué logró la revolución bolchevique en octubre del año 1917, hace 100 años? ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de eso se miden en millones y millones de muertos. Porque el comunismo soviético va a producir uno de los sistemas más opresores y más homicidas de la historia de la humanidad. Eso es lo que produce la indiferencia. La indiferencia es darle gasolina, si lo quieres escribir en tus apuntes, la indiferencia le da gasolina al odio, le da gasolina al resentimiento. Y la persona que se siente sola en su necesidad acumula esa clase de odio, acumula esa clase de rabia. Esa es la consecuencia. No todas las personas reaccionan del mismo modo, mis amigos. Hay personas que reaccionan de otra manera. Por ejemplo, hay personas que reaccionan de una manera depresiva. Entonces hay personas que están entrando en una cantidad de depresión, están entrando en unos volúmenes de depresión espantosos, y esos volúmenes de depresión están llevando a una epidemia de suicidios. No estamos hablando aquí de los países más pobres necesariamente. En toda Europa Occidental, en Estados Unidos, en Australia, lo he visto, lo he palpado en la reciente misión que tuve en ese país. En Australia, en Europa, en Estados Unidos, la depresión es una epidemia, y la depresión muchas veces degenera en suicidio. Las tasas de suicidio están llegando a unos máximos absurdos en esos países.
¿Y cuál es la principal causa de estas, de ese suicidio? Las personas van acumulando. La gente no llega a una decisión de suicidarse normalmente en 5 minutos. Las personas llegan a esas decisiones porque van acumulando su tristeza, su sentido del absurdo. Ese también es un fruto pavoroso de la indiferencia. Otro fruto pavoroso de la indiferencia es que muchas personas están buscando a toda costa mundos falsos en los cuales refugiarse. Y entonces se meten durante horas, durante días, durante semanas o el resto de su vida, se meten en un paraíso artificial de droga o de sexo o de alcohol, hasta destruir su dignidad, destruir su cuerpo, destruir su salud. Y esas personas, ¿qué están haciendo? Están siguiendo la lógica del aislamiento en que les hemos dejado. Yo les puedo decir que en mi trato, en el servicio que yo haya podido prestar a la gente joven que yo haya conocido, mis hermanos, el común denominador, la principal queja de los jóvenes es siempre la misma: soledad. Sienten soledad. Y la soledad, si lo examinas mejor, ¿cuál es la principal causa de la soledad? No es la soledad por sí misma, es la indiferencia. Es la sensación de que yo no importo, es esa sensación. Y por eso también vienen otras consecuencias, que son en el fondo consecuencias también de la indiferencia. La necesidad de llamar la atención. Muchas personas están recurriendo a mecanismos extremos, unos más extremos que otros. Hay personas que simplemente se visten de un modo estrambótico, decoran su habitación de un modo rarísimo, o se pintan el cabello, o se hacen tatuajes. Otras personas empiezan a hacerse cortadas. La mayor parte de ese tipo de acciones, de ataques a sí mismos, la mayor parte de esos ataques, ¿de qué provienen? De una sensación de abandono. Es decir, muchas personas, cada caso hay que verlo, pero muchas de las personas que recurren a eso que llaman cutting, ese hacerse cortadas y ese tener actitudes agresivas o vestirse de una manera estrambótica, en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo? Pónganme atención, yo existo, no me dejen solo, no me dejen solo. Por favor, no más soledad, yo necesito tiempo, yo necesito atención, yo necesito cariño. O sea que ya te vas dando cuenta por dónde va por dónde van las consecuencias de la indiferencia. Podríamos dar muchos más ejemplos, pero ustedes los conocen. Ya nos vamos dando cuenta cuál es la implicación de esto. ¿La implicación cuál es? La implicación es que, ya sea en el plano social, en el plano familiar, ya sea en el plano de los jóvenes, de las distintas etnias o clases sociales, esto hace un daño muy, pero muy grande. Evidentemente es una plaga. Y además de ser pegajoso, es contagioso. ¿Es contagioso por qué? Porque la indiferencia que tú tienes conmigo, tarde o temprano, casi que me obliga a ser indiferente contigo. O sea, si yo no te importo, ¿por qué me tienes que importar tú a mí? Hay países donde esto se está viviendo de una manera dramática. En Australia, por ejemplo, al partir de los 16 años, ya el Estado le da un seguro de desempleo a los que alcanzan esa edad. Eso quiere decir que una chica de 16 años, un muchacho australiano de 16 años, ya puede independizarse completamente de su casa. Pero también significa que los papás ya pueden asumir la actitud de haga usted su vida a los 16 años. Entonces, muy rápidamente, los vínculos familiares, que ya eran bastante tenues, porque papá y mamá trabajan, porque están siempre ocupados, porque necesitan su ascenso profesional, porque están metidos en su vida, y no les interesa tanto la vida de los hijos, excepto que no pongan problemas. Esos vínculos familiares que ya eran muy débiles, que ya eran muy tenues, terminan de romperse fácilmente en esas edades. ¿Por qué? Porque ya los papás dicen, tú vete a hacer tu vida, o el hijo mismo lo dice. Entonces conocí un caso impresionante. Bueno, ustedes me disculparán que mencione tanto a este país, pero es que es lo que tengo más reciente. Conocí un caso para mí bárbaro, muy impactante en ese país. Una muchacha que le dice a los 16 años, yo puedo hacer lo que yo quiera,
Yo me puedo ir a quedar un fin de semana con mi novio si yo quiero. Y entonces el papá le dice, pues no, porque tú eres mi hija. Y ella le dice, pues sí, porque tengo 16 años. Y yo me puedo ir de la casa cuando quiera. O sea, una discusión amarga, terriblemente amarga. Y el papá le dice, pues esta es su casa y usted se queda aquí. Y ella dice, no. Y delante el papá llama a la policía. Y llega la policía y la actitud de la policía es, señor, la niña tiene razón, hágase a un lado, ella puede salir cuando quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se trate de iniciativa de los jóvenes o ya se trate de los papás, esos vínculos familiares se revientan. Entonces, ¿cómo queda ese papá que se da cuenta que oficialmente dejó de ser papá a los 16 años de la hija? Entonces, ¿cuál es la actitud de ellos? Y me lo dijeron dos papás distintos en ese país. ¿Sabes lo que me decían? Me decían, el día que mi hija me dijo eso, entonces le dije, entonces lárguese, pero de aquí no se lleva ni una aguja. Lo que le quepa en su morral, eso es lo que se va a llevar de aquí. Y entonces mire usted cómo se sostiene. Es decir, a base de miedo y de amenazas logró que la hija se quedara otros meses. Eso fue lo único que consiguió. Entonces date cuenta la actitud. Muchos adolescentes cuando reciben esa clase de amenazas dicen, pues sí, me voy. Y se van y pasan hambre o tienen varios abortos con distintos novios. Hacen lo que les parece. ¿Y qué sienten? Ya no tengo papá, ya no tengo mamá, ya no cuento con ellos. Eso también significa, ellos no cuentan conmigo. ¿Qué es lo que estoy destacando aquí? Que la actitud dura, indiferente de los papás, produce dureza e indiferencia en los hijos. O lo contrario, la actitud retadora, desafiante, agresiva de los hijos, produce indiferencia en los papás. Y entonces hay papás que dicen eso abiertamente. Yo ya no tengo hijos. De hecho, no sé dónde están. Hace no sé cuánto tiempo no me habló con ellos. Luego la gente pregunta, ¿y por qué estará aumentando la rata de suicidios? ¿Por qué habrá aumentado tanto la gente que se suicida? ¿Por qué será? ¿Qué será que está pasando? Pues ahí tienes cuáles son las consecuencias. Dicho de manera muy breve, el ser humano nació para estar conectado. Necesitamos amor. Necesitamos afecto, necesitamos amigos y buenos amigos, necesitamos amigas y buenas amigas. Las necesitamos, los necesitamos, es una necesidad vital, vital. Es verdad que hay personas que pueden llevar una soledad bastante considerable con una plena sanidad emocional y psicológica, pero si tú examinas esos casos, han sido casos de personas que ya han tenido eso y que después de tenerlo, por razones distintas, tal vez renuncian a eso. Es el caso de algunos monjes cartujos o camaldulenses, los de San Romualdo. Es el caso de algunos de esos monjes. Pero, ¿por qué llegan a eso? ¿Por qué llegan a esa soledad sin daño psicológico ni emocional? Porque ya han tenido mucha, mucha sanación y mucha, mucha conexión. El que ha tenido mucha conexión, luego, aunque no tenga la conexión física, puede seguir conectado emocional y espiritualmente. Pero el que no ha tenido esa conexión, el que no la ha tenido, ¿qué, por Dios? ¿Qué? Y eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Nosotros necesitamos esa conexión incluso desde el punto de vista físico. Hay un fenómeno muy interesante que hablábamos con la comunidad latina en esta misión en Australia. Un fenómeno muy interesante. Y es que ustedes saben que hay culturas que somos más abrazadoras. Aquí los latinos solemos ser de mucho abrazo. Y abrazo va, abrazo viene. Besito, no sé qué, palabras cariñosas. Bueno, nosotros somos en general bastante expresivos. Hay otras culturas donde el tema físico es muy distante. Europa, y cuanto más al norte te vayas, más frío. Estados Unidos, y cuanto más al norte te vayas, más frío emocionalmente hablando. En general, las culturas anglosajonas tienen esa característica. Pero date cuenta de un detalle que es bien interesante. En las culturas donde hay menos contacto físico es donde han florecido y donde tienen mayor éxito los deportes que consisten básicamente en refregarse contra otro ser humano. Entonces, ¿en dónde está el fútbol americano? Que por eso se llama así. ¿En dónde está el famoso rugby? El rugby, que les encanta ya a estos australianos y un poco de gente. ¿En qué consiste el rugby? El rugby más o menos consiste en utilizar como pretexto una pelota para abrazar gente y refregarse con una cantidad de gente y oler todos los desodorantes de un poco de gente. En eso consiste. Entonces, hacer montañas de personas y se refriegan. Yo no estoy diciendo, no me malinterprete, por favor, yo no estoy diciendo que eso tenga necesariamente un contenido sexual como tal. Ni me interesa si lo tiene. Yo creo que en general no lo tiene. ¿Qué es eso? Eso se llama hambre de piel.
hambre de piel, hambre de contacto, necesidad de contacto físico. El ser humano nació para eso, para tener un sano y equilibrado contacto físico, verbal, emocional con las demás personas. ¿Y la indiferencia qué es? La indiferencia es un cuchillo, solo una vez voy a decir esta palabra, maldito, un cuchillo maldito que rompe y rompe y rompe esos vínculos y deja a las personas en un aislamiento, y de ese aislamiento solo puede salir ¿qué? Tristeza, rabia, depresión, agresividad. En las parejas, y con esta es la última alusión para que pasemos a la siguiente parte. En las parejas esto se nota mucho, porque resulta que es parte de la esencia del matrimonio, es parte de la esencia del matrimonio, el contacto. Contacto en ternura, contacto en romance, contacto en las palabras, pero también contacto en la intimidad. Y a mí me duele mucho, uno de sacerdote tiene que oír todas las historias, a mí me duele mucho cuando la gente dice: bueno, pero es que mi esposo hace mucho rato no me toca, no me determina, no me mira. ¿Ahí qué hay? Hay vacío, hay hambre. Es evidente, no estamos diciendo que esa persona es una fiera sexual, necesita su dosis de sexo. No, no es que sea una fiera sexual, no lo es. Pero sí necesita sentirse importante, querida, deseada, tomada en cuenta. Sí necesita eso. Él también lo necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra la indiferencia en la pareja, es uno de los modos más violentos de agresividad. Algunos hablan de un modo de agresividad pasiva. Entonces dicen, él es pasivo-agresivo, o ella es pasiva-agresiva. ¿Y en qué consiste eso de ser pasivo-agresivo? Consiste en que yo no te hago daño, pero tampoco te hago el bien que tú tendrías el derecho a esperar de mí. Ese es el significado, la definición de pasivo-agresivo. Yo no te estoy haciendo un daño. Es decir, yo no te estoy haciendo la de Napoleón. ¿Cuál es la de Napoleón? Napoleón lo llevaron desterrado a la isla de Santa Elena. ¿Y allá qué hacían? Día tras día, 3 goticas de arsénico. Eso, el arsénico, no cambia mucho el sabor de la sopa, no cambia mucho el sabor del sancocho. Y entonces usted va disfrutando como Napoleón se toma su sopa. Otro poco de sopa, Napo. Entonces, las parejas no suelen hacer. Habrá casos en que sí, pero las parejas no suelen hacerse la de Napoleón. O sea, no se hacen daño directamente, pero sí se hacen el daño del pasivo agresivo. ¿Y cuál es el daño del pasivo agresivo? No te hago el daño, pero tampoco te doy el bien que tú tendrías derecho a recibir. Y es impresionante detectar cuántos papás, sin darse cuenta, le están haciendo eso a sus hijos. ¿Cuántos papás le están haciendo eso a sus hijas? Mire, en todos los retiros, misiones, predicaciones, congresos, donde tengo que hablar a papás sobre temas de familia, siempre les digo: sean cariñosos con sus hijos, con sus hijas. Sean muy cariñosos. Y siempre les doy el mismo ejemplo: es muy importante que usted abrace con amor a su hija, es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted le da a su hija amor sin deseo, estamos hablando del caso normal, un papá que tiene las cosas claras, un papá normal y que ama bien a su hija, si usted le está dando a su hija amor sin deseo, usted está creando en ella la capacidad de que ella distinga cuando un día algún criminal quiera darle deseo sin amor. Entonces, el ser humano nació para la conexión emocional. Necesitamos eso, necesitamos confidencia. Es tener a quien contarle algo, a quien contarle lo que me está pasando. Esa es una gran necesidad. Y si una persona no tiene a quien contarle lo que le está sucediendo, si una persona no tiene dónde desahogarse, si una persona no tiene dónde pedir un consejo, entonces va rompiendo, día por día va rompiendo sus vínculos con la realidad. Empieza a crear mundos. Esos mundos, ya separados del mundo real, empiezan a acercarlo a todo tipo de enfermedades mentales. O sea que estamos hablando, mis hermanos, estamos hablando de algo realmente serio. Y repito, algo que sucede en la tranquilidad de una casa. No, aquí no pasa nada.
no pasa nada. Así de particular. A ver, ¿qué pasó esta semana? Bueno, tercer intento de suicidio de mi hijo, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué más ha pasado así como grave esta semana? Y están pasando cosas muy graves. Y están pasando en el silencio, la decencia, la educación, el buenos días, buenas noches, y están pasando cosas muy graves por esta plaga de indiferencia. Bueno, hablemos de las madrinas. Las madrinas son dos, principales madrinas de la indiferencia. Es decir, llamamos aquí madrinas a aquellas costumbres o hábitos que fácilmente se entran, especialmente en los modelos educativos, y que sin darnos cuenta preparan a nuestra gente, preparan a nuestros niños y niñas para que sean seres humanos indiferentes. Esta parte es rápida, pero creo que es importante. La primera madrina es la educación protectora, guión sobreprotectora. Porque resulta que, claro, en este mundo tan peligroso en el que estamos, peligroso físicamente, peligroso por los atracos, peligroso por las mentiras, peligroso por la ideología de género, peligroso por el socialismo, peligroso por los paramilitares, peligroso, peligro, peligro, peligro por todas partes, es muy natural que muchos papás empiecen a desarrollar una especie de actitud de sobreprotección. No le puede pasar nada a mi hijo no puede ser una víctima más, mi hija no puede ser una víctima más. Y entonces, ¿qué sucede? Que una educación aparentemente buena empieza a preparar para el egoísmo y la indiferencia. ¿Por qué? Porque la frase típica, sabemos cuál es la frase típica de los papás, no te juntes con personas extrañas. La mayor parte de nuestros papás, creo que eso pasó también en mi casa, pero no me acuerdo bien, es decir, no me conviene acordarme en este momento. La mayor parte de nuestros papás nos daban consejos así: júntate con personas que sean mejores, mejores. Cuidado con juntarte con los desordenados, con los groseros, con los pandilleros. Hay una lógica en eso, es decir, un papá quiere que su hijo o que su hija tenga buenos amigos, buenas amigas, porque las malas amistades dañan las buenas costumbres, eso es real. O sea, evidentemente, sí hay que proteger al hijo, hay que proteger a la hija. Pero si lo miras desde otro ángulo, ¿qué pasa si en un colegio todos queremos relacionarnos solo con los que son mejores? Mejores estudiantes, mejor portados, más piadosos, más juiciosos. ¿Qué pasa? Pasa que, sin darnos cuenta y con la mejor de las intenciones, empezamos a aislar más y más y más a las personas que consideramos indeseables, peligrosas, mal ejemplo. Entonces, realmente, bueno, ustedes me dirán, pero padre, ¿usted qué quiere? Es que usted viera el colegito donde está mi hijo, ahí hay de todo, padre, ahí hay de todo, eso ahí circula de todo. Evidentemente, hay que dar unos principios, hay que dar unos criterios, y evidentemente tiene que haber un cierto criterio de protección. Pero el problema está en que si el énfasis es todo el tiempo, protégete, cuidado con el mundo, cuidado, cuidado, mucho cuidado con todo. Si tú empiezas a proteger y proteger y proteger, llega el momento en el que tú estás realmente aislando a la persona y sobre todo la estás preparando para el egoísmo y la estás preparando para la indiferencia. Por eso yo me he encontrado varios casos de esas niñas que son así como princesas Disney, cuando Disney era decente, porque ya ahora se... Como dicen algunos, es un verbo muy feo, pero descriptivo lo que pasó con Disney. Se perrateó. Ya Disney se perrateó. Ya Disney está vendido al sistema. Ya ustedes saben que en Disney se puede encontrar cualquier cosa, especialmente de ideología de género. Disney se perrateó. Pero en el Disney bueno, en el Disney bonito, existían esas princesas. Ay, esas princesas hermosas, de ojos grandes, brillantes. Entonces tú quieres que tu hija sea así como una princesa. Entonces yo he conocido a lo largo de mi vida, porque ya estos son años que uno lleva, uno ve esas princesas así que terminan enamoradas de un tipo que no se sabe, no hay claridad cuándo se cambió de ropa la última vez. Nadie sabe en dónde se bañó, si se baña, si no se baña. Es decir, National Geographic hizo un especial sobre la cabeza de ese hombre. Y entonces uno se encuentra esas parejas, ¿no?
Y uno se pregunta, pero ¿cómo esa muchacha delicada, hermosa, angelical, se fue a buscar pues el último topo que encontró? Es un acto de rebeldía. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo ella? Yo debería decir la palabra que ellas dicen. La palabra que ellas dicen es, me mamé. Pero eso no lo dije. Entonces, las palabras que ellas dicen es, me cansé de eso. Voy a buscar lo que yo quiera. Y entonces buscan exactamente lo contrario, un acto de rebeldía, buscan exactamente lo contrario. Porque claro, el novio que quisiera el papá, el novio que quisiera la mamá, es ese hombre que es absolutamente bien portado, serio, que conoce cómo están los mercados hoy, que entiende la evolución de los procesos económicos, sociales que estamos viviendo. En cambio, el otro tipo lo único que sabe es rock pesado. Y resulta que ese es el que escoge, pero ¿sabe qué es? Es un acto de rebeldía. ¿Y es un acto de rebeldía por qué? Por eso, porque con la mejor buena intención los papás empiezan a crear esa especie de cárcel y eso es muy complicado. Vamos a ver más adelante en la parte de las propuestas, vamos a ver que no es fácil encontrar un punto, no es fácil encontrarlo. ¿Por qué? Pues precisamente porque es que los peligros sí están, los peligros no son inventados, los peligros son reales. Y los peligros reales han llevado a cosas absurdas. Yo no podía creer, cuando empezó a surgir esto del Estado Islámico, yo no podía creer que hubiera personas de los países que nosotros hemos conocido y hemos admirado mucho en otras épocas, ahora menos. Países como una Alemania, como una Inglaterra, como una Noruega. Gente que viajaba de ahí a Turquía para conseguir un pasaporte falso, entrar a Siria y volverse del Estado Islámico. O sea, estamos hablando de muchachas holandesas, 1,74, cuerpo de modelo, ojos claros, 2 posgrados, entrando al Estado Islámico. O sea que sí pasan las cosas. Entonces, por eso, países como Holanda, como Bélgica, han tenido que estudiar extensamente cómo le lavan el cerebro a una muchacha para lograr eso. Y lo logran. Hay un movimiento internacional que se dedica a predicar con mucha fuerza el lesbianismo agresivo. Esto es bueno que lo sepan los papás. Ese movimiento se llama FEMEN. FEMEN es un movimiento muy fuerte que predica el feminismo agresivo. Son estas mujeres que andan mostrando senos, se pintan cosas blasfemas en el torso, en la espalda o entre los senos, y muestran senos en todas partes y gritan y maldicen a Cristo y escupen sobre la iglesia. Ellas son sumamente efectivas en eso. Y muchas de esas muchachas fueron niñas de primera comunión y muy piadosas. O sea que sí existe, el adoctrinamiento existe. Y el miedo de los papás no es inventado, el miedo de los papás tiene una razón de ser. Entonces, ¿cómo encontrar, de por Dios, cómo encontrar esa medida para no caer en que a mi hija me la están seduciendo para llevársela al Estado Islámico, o me la están seduciendo para que un día salga en la portada de no sé qué, con el cabello cortado al rape, mostrando senos y gritando blasfemias? ¿Cómo hacemos para que a mi hija no le hagan eso, pero para que tampoco empiece a ahogarse en una burbuja? Es muy difícil. Entonces, una madrina de la indiferencia es este tema de tratar de buscar una educación perfecta. Tengan cuidado, por favor, con la educación perfecta, porque muy fácilmente la educación perfecta deja perfectamente asfixiada a la gente. Entonces, cuidado con eso. ¿La otra madrina cuál es? La otra madrina es totalmente distinta. Y tiene que ver con la jungla urbana en la que estamos. Usualmente, en poblaciones más pequeñas o en un ambiente rural, las personas conservan bastante más solidaridad. La ciudad nos vuelve indiferentes. Es un desastre la ciudad en ese sentido. ¿Por qué? Porque la ciudad, podemos decir, que me obliga a pasar por encima. La ciudad me obliga a ser el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano. Yo no puedo pasar por la ciudad creyéndole su historia a cualquier persona que se me acerque, sobre todo si se acerca en un semáforo. Es muy difícil creerle su historia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y de tanto ver dolor, de tanto ver gente tirada en la calle, de tanto ver tanto peligro y defenderse tanto peligro, sin darse cuenta uno se vuelve terrible, terriblemente indiferente. Es algo que se le pega a uno. Acuérdate, este es un enemigo pegajoso. Es algo que se le pega a uno. Entonces, las dos madrinas, ¿cuáles son? La búsqueda de una educación perfecta y la búsqueda
o la búsqueda no, sino el ambiente típico de nuestras ciudades. Es muy difícil no caer en la indiferencia en alguno de sus grados cuando uno está en esas condiciones. La indiferencia, pasemos al siguiente punto. Los puntos cuáles han sido: nuestra introducción bíblica, luego hablamos segundo punto, las consecuencias, son 7 puntos. Tercer punto, la madrina de la buena educación. Cuarto punto, la madrina de la cultura urbana que nos prepara para la indiferencia. Vamos entrando en este momento al quinto punto. El quinto punto yo lo he llamado aquí las cuevas de la indiferencia. Porque uno ha recibido el virus de la indiferencia, pero ese virus tiene que incubarse en uno. Ese virus se va endureciendo y va formando quistes en distintas partes de tu mente y de tu corazón. Y a esa actitud, a ese, podemos decir, ese enquistamiento, es a lo que aquí llamamos las cuevas de la indiferencia. Es decir, ¿qué circunstancias de vida hacen que la indiferencia crezca? Son muchas, aquí vamos a mencionar 5. Primera, la indiferencia crece a base de burbujas de felicidad. Llámase burbuja de felicidad la experiencia que una persona tiene cuando está muy bien. ¿Muy bien cómo? Por ejemplo, tengo mi novio, tengo mi novia, con mi novia nos entendemos muy bien, la pasamos delicioso, es decir, nos queremos, mira, nos reímos como no te puedes imaginar, vamos a los lugares fantásticos, estamos atentos a todas las promociones de TripAdvisor, estamos bien atentos a lo que aparezca en turismo, a lo que aparezca en trabajo, estamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona está súper, súper feliz, dentro de su burbuja de felicidad, muy difícilmente le interesa nada más. Yo estoy bien con mi novio, con mi novia, o yo estoy bien con mis amigos, el circulito de amigos. Entonces tenemos el grupo de WhatsApp y además nos encontramos y además tenemos la fiesta y además tenemos y compartimos siempre y estamos siempre y siempre la pasamos muy bien y estamos muy deliciosos. Las burbujas de felicidad fácilmente nos hacen indiferentes. Las redes sociales no ayudan. Las redes sociales no ayudan. Especialmente cuando estamos en etapas vitales de desarrollo emocional. Cuidado con las redes sociales. Este servidor que les habla, muchos de ustedes me conocen por la presencia en redes sociales. Ustedes saben que la mayor parte de mi presencia en redes sociales es defendiendo causas difíciles, especialmente lo que tiene que ver con la dignidad de la vida humana, y aguantando insultos. O sea, yo me paso la mayor parte del día en que estoy metido en redes sociales es aguantando insultos. Y ya los insultos creo que ya me los sé todos de memoria. Uno es inquisidor, pederasta, hipócrita, homófobo, retrógrado, hipócrita, ya dije hipócrita, ¿no? Además de eso, hipócrita, bueno, en fin. Esa lista ya me la conozco bien. Para mí es un desgaste emocional terrible ese. Es decir, para mí la evangelización en redes sociales es ese ejercicio. A veces uno se sorprende de los niveles de cinismo, de burla, de blasfemia, porque la gente te dispara para neutralizarte. O sea, no te dicen tonterías, te dicen cosas, tratan de decir las cosas más agresivas, las más obscenas, las que más te duelan, porque lo que están tratando de hacer es callarte, eso es lo que ellos quieren. Entonces eso quiere decir que de todo le dicen a uno, lo maldicen, eso les comentaba en alguna oportunidad los de la comunidad familia espiritual, lo maldicen a uno, prácticamente todos los días yo recibo maldiciones por distintas razones. Incluso esta semana, hace como 1 o 2 días, recibí una maldición de un ateo. Entonces, la maldición del ateo es que usted se vaya al infierno en el que usted cree. Hasta inteligente. O sea, me pareció, fíjese cómo no se salió de su ateísmo para maldecirme. Me maldijo, ¿cierto? Sin dejar de ser ateo. Váyase al infierno en el que usted cree. Bien, está bien. Una cosa inteligente, hay que abonarle. Ateo inteligente, realmente. Bueno, lo que quiero destacar es que una persona como yo no encuentra realmente descanso ni alegría en eso. O sea, yo lo hago, ahí sí diría, permítanme que tome la frase de San Pablo, ay de mí si no evangelizare. Yo lo hago porque hay que hacerlo, yo lo hago porque es mi deber. Yo lo hago porque también veo muchísimos sacerdotes ocupados que no lo hacen.
Y veo muchísimos sacerdotes callados que no lo hacen. Y veo muchísimos sacerdotes dedicados a dar palmaditas en la espalda. Y decirle a la gente, el Señor te va a bendecir, todo te va a salir muy bien, ponle mentalidad positiva. Es decir, una especie de supermercado de la prosperidad que es muy triste. ¿Por qué les estoy contando esto? Pues porque yo también tengo un corazoncito y necesito desahogarme. Esa es la primera razón. La segunda razón, les cuento esto, ¿sabe por qué? Porque resulta que lo que yo hago es muy pesado emocionalmente. Y la mayor parte de los jóvenes no se meten en eso precisamente porque es muy pesado. Porque es muy duro, porque le dan a uno mucho palo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde están las burbujas de felicidad. Entonces, ¿qué hace uno en redes sociales? Uno se dedica a compartir videos de gatos. Entonces, ¿qué? Con los videos de... ¿quién pelea con un gatico? Nadie. Videos de gatos. Entonces, la gente vive en una hora feliz permanente. Comparten chistes, comparten memes, comparten ternura, comparten cariño, frases interesantes. ¿Eso está mal? No necesariamente está mal. En general yo creo que está bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que en las redes sociales eso se le vuelve el mundo a uno. Y eso es lo que uno hace todo el día. Y esa es una burbuja de felicidad. Y eso te hace cada vez más indiferente. Otra burbuja. Miedos y paranoias. No hay que explicar nada más porque ya lo explicamos. Uno se encierra en su miedo y es terrible, uno no sale de ahí. Pero sí quiero agregar algo sobre esto de los miedos. ¿Sabe qué está pasando? Que se ha entrado también miedo en los católicos. Hay gente que tiene una obsesión con la Iglesia Católica. Una obsesión de cualquier cosa que diga el Papa. Esto demuestra que realmente el mundo se va a acabar. Yo pensé que se acababa en noviembre. No, no llegamos a noviembre. Ya no llegamos. Esto va a explotar. Entonces, y entre ellos se encierran en su propio miedo. Y lo que no se dan cuenta es que ese miedo se convierte en un condicionante de su pensamiento y en un condicionante de su lenguaje que en el fondo los vuelve indiferentes. Porque resulta que están tan ocupados tratando de esclarecer una vez más si Francisco es el anticristo o no es el anticristo. Pásame otros 18 links. Yo te pasaré de mi parte otros artículos que circulan. Entonces hay unas páginas web que están especializadas en eso, en contar únicamente cosas que consideran peligrosas, que consideran detestables, que consideran escandalosas. Y entonces se forman unos círculos de amigos que ya no son los círculos de la felicidad, sino los círculos del miedo. Yo creo que ahora sí el asteroide ya viene. Ya viene. Ahora sí no hay nada que hacer. O se raja la tierra por la mitad. Miedo. Tercera cueva de la indiferencia. En otro modelo, la persona se dedica al activismo en el sentido social o sociológico de la palabra, es decir, trabajar por una determinada causa, pero esa causa está hecha a imagen y semejanza de los deseos tuyos y deja por fuera muchísima gente. Entonces yo conocí, por ejemplo, en Francia, una cantidad de gente que estaba muy, muy preocupada con el tema de la muerte de las focas por el calentamiento global. Focas, y a veces descansaban de focas y pensaban en osos polares. Osos polares y focas, focas y osos polares, polares y focas, focas y polares. A ver, que se mueran los osos polares es una tragedia y es una vergüenza de la humanidad. Que se mueran las focas es una tragedia y es un escándalo. ¿Pero de verdad no hay otros temas? ¿No hay nada más en qué pensar? Entonces se dedican al activismo y entonces están pendientes de eso y hacen circular noticias y no sé cuántas cosas. Y entonces son los que están en, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Green? ¿Green qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Ustedes están también ahí? ¿Se llama? Yo el único chiste que me sé de Greenpeace es de la señora que dijo, tengo que adelgazar porque ya me buscan los de Greenpeace. Bueno, oiga, el hecho es que entonces, ¿qué pasa? Está bien salvar a las ballenas, está bien cuidar a los delfines, las tortuguitas. Hizo erupción el volcán en las Islas Galápagos, las tortugas, por Dios, las tortugas. Ay, Dios mío, las tortugas. Tortugas de 100, 120, 140 años, las tortugas. Dios, ¿cómo va a ser? Sí, está bien, son importantes las tortugas, pero ¿es el único tema? Entonces uno se encierra en un cierto activismo, se dedica a resolver el problema de la Amazonía,
Y mientras tanto, en la familia de uno, no habla con nadie, no le importa al vecino, no le importa al pobre, no le importa al abortado, no le importa al anciano, no le importa la ley de eutanasia, no le importa lo que están haciendo con la familia. ¿Por qué? Porque uno está salvando las tortugas de las Islas Galápagos. Por cada clic salvas una uña de una tortuga. Cuarto, mucho cuidado con un cierto fanatismo deportivo. El deporte también se convierte en una especie de burbuja. Y es lo mismo, lo podríamos decir de otras actividades. Hay gente que solo vive para la literatura clásica, la literatura nadaísta, la literatura cualquiera de esas. Entonces, son distintas actividades, pero creo que el ejemplo típico es el deporte porque lo entendemos muy bien en el contexto del mundial. Te encierras en tu mundo. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas burbujas? Que son maneras de encerrarse, maneras de sentirse a gusto, maneras de sentir que tú eres tú, maneras de sentirte acompañado, mientras te blindas frente al dolor de los demás. Y en el mismo sentido va la quinta y última cueva que mencionamos. Tengan en cuenta que muchos centros comerciales, tengan en cuenta que muchos sitios turísticos y tengan en cuenta que muchos clubes están diseñados exactamente para eso. Están diseñados para eso. Entonces me he encontrado en varios países, sobre todo cuando hay situaciones de cierta inseguridad en las calles, me he encontrado que la gente cuando va a salir a un centro comercial. Entonces es de mi casa, que está perfectamente protegida y vigilada, en mi carro, que tiene vidrios blindados, al centro comercial, donde hay un buen sistema de seguridad, y luego de vuelta. Eso también prepara para la indiferencia. Eso también es una cueva de la indiferencia. Y en todas estas cosas caemos todos. Bueno, mencionemos solo las raíces, sexta parte, mencionemos las raíces típicas de la indiferencia, que son fáciles a partir de lo que hemos dicho. Solo digo las palabras: miedo, comodidad, confusión, desinformación y una que me interesa mucho: error al escoger el líder. Miedo ya la hemos explicado. Segunda, la comodidad. La comodidad es lo que hace más pegajosa la indiferencia. Porque es que desmontarse, como hizo el buen samaritano, es incómodo. Sentir el olor, ver el aspecto del que está herido, eso es incómodo. A mí no se me olvida que en el grupo de oración Espíritu Santo, donde yo estuve antes de entrar a la comunidad, sí, ya sé, eso fue el siglo pasado, ok, fue el siglo pasado. O sea, la historia esta sucedió más o menos hace unos 38 años, lo que les voy a contar. En ese grupo de oración Espíritu Santo que conocieron algunos de los aquí presentes, una vez nos llevaron a hacer una jornada que era para llevar, esto lo he contado varias veces, que era para llevar unos regalos a un hogar de ancianos. Y yo en mi comodidad de adolescente, porque todo adolescente tiende a ser bastante cómodo y bastante egoísta, entonces yo en mi comodidad y egoísmo de adolescente, yo me imaginaba que más o menos era llegar. Llegábamos a la puerta, iba a salir una monjita, que para eso se metió en monjita, bien, bien ganado se lo tiene, trabaje, usted la que tiene que trabajar. Entonces yo me imaginaba la cosa, si llegábamos, salía una monjita, yo me imaginaba la monjita colorada, sudorosa, trabajando con sus ancianitos, le entregábamos los paquetes, quedábamos como los buenos del asunto. En aquella época uno no se sacaba selfies, ¿ve? El mundo ha cambiado. No era aquí selfie con el anciano, selfie aquí con la monjita colorada, no. En esa época uno no se sacaba selfies, pero yo me lo imaginaba así. Íbamos a ir allá, entregar nuestros paquetes de harina, de azúcar, de lo que fuera. Quedábamos muy bien, la monjita iba a llorar emocionada y nos iba a decir gracias, gracias, gracias. Nosotros le íbamos a decir, se hace lo que se puede. Y luego nos íbamos a subir en nuestros carros y nos devolvíamos. Pero resulta que quienes prepararon esa actividad fueron dos inteligentes señoras que viven todavía y con las que yo tengo muchísimo agradecimiento y siempre las menciono. Una de ellas se llamaba Nora de Triviño y otra se llamaba Marina de Urrea. Se llaman todavía, todavía viven ambas. Señoras inteligentes, ungidas. Entonces ellas prepararon la actividad de una manera muy bonita, porque resulta que uno llegaba y no era nada más entregar los paquetes de regalo, era que cada uno de nosotros tenía que ir y hacerle visita a uno de los ancianitos más abandonados de allá, y el ancianito que a mí me tocó, en la habitación en la que a mí me tocó, de inmediato se sintió un olor bastante fuerte, amoníaco. El ancianito olía mal, y desde ahí aprendí yo algo muy importante que he tratado de no olvidar nunca.
Esa realidad que toca, que te incomoda, que te remueve, ahí es donde empieza verdaderamente a resquebrajarse tu indiferencia. Por eso dice también el Papa Francisco, es fácil tirar la moneda para no ver la cara del mendigo. Es fácil tirar la moneda para no ver la cara del mendigo. Pero ver la cara del mendigo y en ocasiones incluso sentir su olor corporal, eso es fuerte. Pero tú tienes que sentir eso, porque ahí es donde se te quiebra la indiferencia. Ahí es donde tú dices, hey, no todo el mundo utiliza Head and Shoulders. O lo que hay ahora, yo ya ni sé qué hay ahora. Porque yo cada vez estoy más desactualizado en un poco de cosas. Entonces, no todo el mundo utiliza el shampoo que yo utilizo. Ese es el momento en el que se te rompe la indiferencia. Y si usted no ha tenido esa experiencia, le hace falta, porque si no, usted está en una de las raíces de la indiferencia. Entonces, miedo, comodidad. Tercero, la confusión. La confusión es terrible. ¿Por qué? Porque la confusión significa que tú no tienes realmente claro qué es lo bueno y qué es lo malo, y no tienes claro qué hacer con tu vida, y no tienes claro para qué es tu juventud. Y además a veces la vida te pone prioridades muy extrañas, porque muchas veces tus papás te han dicho, tiene que estudiar, su trabajo ahora es estudiar, tiene que mejorar sus calificaciones. Y resulta que si un estudiante en las circunstancias actuales de la mayor parte de las universidades lee todo lo que le ponen los profesores, atención, yo soy profesor, yo pongo pocas lecturas. Eso lo pueden certificar quienes están aquí. Lo que yo hago, ¿qué es? Ponerles videos en otros idiomas. Bueno, el hecho es... Entonces, si uno hace todas las tareas que llamábamos en mi tiempo, ¿no? Ahora no sé cómo se llamen. Si uno hace todas las tareas, todas, toditas, todas, y si uno responde a todo, y si uno hace todos los ensayos, y si uno... ¿A qué horas va a tener tiempo de siquiera saludar al vecino? No hay tiempo de saludar al vecino. No hay tiempo de hacer nada, no hay tiempo de rezar, no hay tiempo de grupo de oración, no hay tiempo de visita al Santísimo, solo hay tiempo de qué hacer qué. Lo que me dijo mi papá, estudie, estudie, estudie. Lo que me dijo mi mamá, su trabajo ahora es estudiar, mijita. Siéntese, estudie, estudie. ¿Ya estudió? ¿Ya estudió? Sí, mamá, ya estudié. Ah, bueno. Entonces, hay confusión. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿A qué le tengo que dedicar mi tiempo? ¿Cómo tengo que orientar mi carrera? Mire, la mayor parte de la gente que yo conozco, y créanme que conozco bastante gente, sí haría una cosa buena si encontrara cómo. Y ese es el principal problema, que es lo que vamos a ver en nuestra última sección. Lo que necesitamos es crear los cómos. ¿Cómo? ¿Cómo canalizar? ¿Cómo? ¿Cómo abrirle espacio? Mire, la gente tiene un corazón bueno. A mí me impactó cuando hubo ese tsunami en Indonesia, yo vivía en Irlanda, el tsunami ese terrible que todos oímos por allá en el año 2005, me parece que fue eso. En ese espantoso tsunami fue una cosa bárbara. No es la nación más rica del mundo, Irlanda. Irlanda tiene una población que en esa época era como la mitad de Bogotá, un poco más de la mitad de Bogotá. Esa es toda la población del país, la mitad de la población de Bogotá. En un fin de semana se recogieron 3 millones de euros en esa población, 3 millones de euros para dar una ayuda al tsunami. Mira, la gente sí quiere ayudar. Yo sé que la gente tiene un corazón bueno, los niños tienen un corazón bueno. Me conmovió una noticia que he divulgado. Ese niño de Valencia, España, ustedes saben que se acostumbra en muchos lugares dar regalos, incluso en dinero, a los niños en primera comunión. Eso no existía en mi tiempo. Yo hice la primera comunión y pusieron esa moda. Entonces, pero en los tiempos actuales se acostumbra mucho eso de dar regalos en dinero a los niños. Y el niño reunió de sus regalos 1.000 euros para enviar una donación a los niños de Venezuela. La gente sí quiere hacer, la gente, o sea, a veces somos demasiado duros con el corazón humano y a veces tratamos a la gente como si todos fueran culpables. No, muchas veces lo que la gente necesita es, muéstrame cómo, muéstrame a dónde, pero que no se roben la plata. Muéstrame a dónde, pero que realmente sirva. Muéstrame a dónde, pero que realmente haga una diferencia. Entonces hay mucha confusión. Además hay mucha gente que nos está pidiendo dinero para muchas cosas. Ustedes recuerden que la guerrilla de izquierda aquí en Colombia, incluyendo las FARC y el ELN, durante mucho tiempo recibieron dinero perfectamente lícito, entre comillas, instalando mesas en distintos eventos sociales en Canadá. Entonces había un evento social, incluso en parroquias y en clubes y en lugares, y ponían una cantidad de mesas. Y ellos decían, estamos trabajando por el cambio social en Colombia. Ah, ¿y cuál es el nombre de ustedes? Nosotros somos FARC. Oh, FARC.
¿Y ustedes qué hacen? No, nosotros trabajamos por el cambio en Colombia. La gente les dio dinero y dinero y dinero. De esa manera se financiaron. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas personas que sí quieren hacer cosas buenas. Hay mucha gente que sí quiere salir de su indiferencia. Por favor, no tratemos a las personas como si fueran criminales egoístas todos. No es cierto. Muchas personas quieren hacer cosas buenas, pero no hayan cómo. Y a veces terminan financiando una cantidad de cosas porque no ha habido otra cosa que les hayan presentado. Cuarto, exactamente lo que estamos diciendo, la desinformación. Muchas personas no saben lo que se puede hacer, no saben cómo canalizar, cómo conectarse con otras personas. El día de ayer me encontré con un ciudadano, él es hoy ciudadano norteamericano, fue nacido en Ecuador. ¡Qué hombre tan interesante! Él está radicado en ese país, en Estados Unidos, y él ayuda tramitando donaciones del orden de $500,000 para hospitales en distintos lugares del mundo. Es decir, equipos que están en perfecta condición en distintos lugares de Estados Unidos, eso tiene un sistema de recogida, son equipos perfectamente esterilizados, perfectamente funcionales, perfectamente útiles, y este hombre canaliza ayudas de ese orden de $500,000 a hospitales en distintos sitios. Pero la gente no sabe que esas cosas existen. Nos falta demasiada comunicación, nos falta demasiada oportunidad, nos falta demasiado sumar fuerzas. Nosotros en Familia Espiritual hablamos con una palabra que es granularidad. Es decir, nosotros entendemos que es muy difícil pedirle a una persona que haga milagros, pero si cada uno sabe cómo aportar, lo que tiene que aportar, lo que puede aportar, sí se pueden lograr muchos milagros. Y este hombre, bendito ecuatoriano, nos dio, o me dio sobre todo a mí, una gran lección con lo que contaba, cómo él está haciendo esa obra en distintos lugares, también aquí de Colombia. Entonces hay mucha desinformación. Y lo quinto es el error al escoger el líder. ¿Esto en qué tiene que ver? Mire, especialmente tiene que ver con los jóvenes. Hay muchos jóvenes que realmente quieren ser parte de algo y quieren ayudar y quieren manifestarse y quieren trabajar y quieren marcar un cambio. Y si no encuentran a tiempo cómo hacer un cambio en un sentido positivo, en un sentido pro vida, en un sentido moralmente correcto, esas personas un día se ponen un pañuelo verde y empiezan a gritar que el aborto es un gran cambio. Eso se llama falta de encontrar el verdadero líder. Yo me hago esta pregunta, por supuesto estoy hablando de Argentina, donde se hicieron todas esas manifestaciones de pañuelos verdes, y todas esas manifestaciones llevaron a que por 4 votos la Cámara de Diputados en Argentina aprobara el aborto. O sea, ya tiene media aprobación el aborto legal en Argentina. Colombia está peor que Argentina, entre otras cosas. Está mucho peor Colombia. Entonces, tú miras las muchachas que estaban ahí, igual pasó en Irlanda, tú miras las muchachas que estaban ahí y tú dices, ¿por qué esta mujer está aquí? O sea, ¿esta mujer no sabe lo que es un aborto? Probablemente no sabe mucho de eso, probablemente no le interesa, pero si tú miras sus caras, si tú analizas el fenómeno sociológico, tú te das cuenta, en realidad lo que están buscando es cómo pertenecer a algo y cómo lograr producir un cambio. Porque nuestros jóvenes están aburridos de recibir un mundo en el que nada se puede cambiar porque todo ya está hecho, todo este ya está pensado, todo ya está resuelto. Entonces, donde aparece alguien que les dice, ¡hey, chicas! Pónganse un pañuelo verde y empecemos a cambiar esto. Sí, sí, a cambiar esto. Sí, a cambiar esto. Y a cambiar esto es a matar niños. Pero la alegría de poder ser parte, la alegría de poder participar, la alegría de poder pertenecer, les gana. Y esa alegría las lleva, por falso liderazgo, las lleva a esto. Entonces ahí es donde yo digo, por Dios necesitamos líderes católicos. Líderes católicos, pero muy fuertes. Y esto no es solamente sacerdotes. Ustedes saben perfectamente que en el ambiente actual los líderes más fuertes que necesitamos son laicos. Necesitamos abogados que se metan hasta el fondo, necesitamos médicos que se metan hasta el fondo, necesitamos escritores, necesitamos artistas, necesitamos personas que estén ahí, que funcionen ahí. Pero ¿qué pasa? Que si esas personas están contaminadas de indiferencia, únicamente están pensando en, a ver, no sé exactamente si utilizar azul metálico o gris burro. ¿No saben que hay un gris burro ahora? En los modelos de los carros hay un gris burro. Eso fue después de que se dieran unos cambios laborales en Familia Espiritual. Bueno, entonces, no sé, o sea, el sueño mío ha sido una moto. Porque yo siempre he visto a Juan David con su moto. Entonces,
El sueño mío es una moto, pero no esa motico, no, por favor, nada, que era una moto, una señora moto. Entonces, todavía no sé. Y entonces, su único ideal en la vida es si mi moto va a ser azul metálico, o va a ser rojo sangre toro, o va a ser gris burro. Y entonces, en eso tienen todo su corazón. Y yo digo, esa misma persona, si esa misma persona explotara sus cualidades, sería un líder, sería una líder impresionante esa mujer, pero impresionante. Pero están metidos únicamente en su carrera, están metidos únicamente en sus amiguitos, están metidos y metidas en las cuevas y cuevos. Ah, no, eso suena mal. En las cuevas. Es que por estar hablando así. Están metidas, metidas y metidos en las cuevas de la indiferencia. Entonces hay que sacar, hay que empezar a sacar a los católicos de las cuevas de la indiferencia. Yo miro a esta gente que tengo aquí y yo digo, ¿cuántos líderes hay aquí, por Dios? ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuánta gente que podría en un momento dado estar arrastrando, estar liderando, estar llevando gente? Porque si no arrastramos a la gente para esto bueno, llegan aquí a Colombia y nos dicen, ¡hey, chicas, ahora el pañuelo es fucsia! ¡Sí, sí, pañuelo fucsia! ¿Y cuál es la campaña cuál es? Deshagámonos de los ancianos, sí, los ancianos, deshacerse, los ancianos. Y salen a marchar con el pañuelito fucsia a acabar con los ancianos porque necesitan pertenecer a algo, porque necesitan marcar un cambio. Últimas recomendaciones, ¿qué podemos hacer? Las propuestas son muy concretas, así no hayan tomado apuntes en el resto de la charla, por favor tomen nota de estas propuestas. La primera es, revisen ustedes mismos, cada uno revise sus lecturas, videos, eso incluye series de Netflix, sus lecturas, videos, canciones, y hágase esta pregunta, ¿a qué mundo me lleva esto? O sea, ¿me está llevando al mundo donde está el hombre caído, la mujer sufriente, el niño abandonado? ¿Me está llevando allá o me está sacando de ahí metiéndome en la cueva de la indiferencia? Entonces hay que revisar. ¿Revisar qué? Lo que entra por los sentidos, tus lecturas, tus videos, tus canciones. Revísate, revísate, por Dios. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Porque ahí es donde empieza la indiferencia. Segunda sugerencia. Revisa tu grupo de amigos. Hemos dicho varias veces que uno se encierra en burbujas. Revisa tu grupo de amigos. Un psicólogo norteamericano se volvió famoso por decir que cada uno de nosotros es el promedio de sus 5 amigos más cercanos. O sea que tú miras tus 5 amigos o amigas más cercanos, haz el promedio, tú sumas 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5. Eso más o menos eres tú. Entonces, si tus amigos son como son, seguramente tú eres como eres. Revisa tus amigos. Y si te encuentras con que todos tus amigos, más o menos les importa un pepino todo porque están únicamente viendo videos de gatos, O compartiendo memes, que además hay unos buenísimos, sobre todo los de Neymar hoy, fueron buenísimos. Entonces, si tú estás viendo memes todo el día, y si tú estás, ¿cómo fue el otro que dije? Viendo videos de gatos todo el día, no es que estén mal los videos de gatos, no, tienen derecho a existir también. Pero si tú estás haciendo eso todo el día, y si tu grupo de amigos hace eso todo el día, date cuenta que te estás formando para la indiferencia. Tercero. Este es importantísimo. Busca activamente grupos, entidades, caminos, comunidades que estén haciendo algo real. Y en esos grupos, comunidades, etcétera, en esos grupos empieza. En esto todo es en empezar. Todo es empezar. Yo le he seguido la pista a algunos de los activistas de este grupo de ultraizquierda en España que se llama Podemos. Esos tipos son espantosos, pero hay que aprender del enemigo. Eso es muy importante. Y el activismo de Podemos, ellos tienen sus manuales de activismo en redes sociales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para penetrar? Y lo más interesante y lo que me parece más escalofriante, pero hay que aprender de ellos, es cómo saben utilizar cada gramo de ayuda que les llegue. Nadie resta, todos suman,
Entonces, lo importante en esto es empezar. Empieza de por Dios, empieza. Vincúlate a algo, pero algo que sea, obviamente toca discernirlo, algo que sea correcto, algo que sea bueno. No esperes que las cosas estén hechas. Esto es muy importante. Las cosas no están hechas. No esperes que estén hechas. Lo importante es vincularte, empezar y empezar a sumar. Ahí es donde empieza la victoria. Esa es la manera de salir de la indiferencia. Mira, la persona más indiferente tiene siempre una tecla que si le suena le va a despertar. Todos tenemos una tecla. Esa tecla puede ser el anciano, el pobre, el migrante, el que sufre, el enfermo de cáncer, el niño no nacido. Lo importante es que encuentres tu tecla y lo importante es que sepas, yo tengo una razón para estar en esta tierra, yo tengo algo bueno que puedo hacer antes de ponerte el pañuelo verde o fucsia. Cuarto, es necesario autoevaluarse. Una vez que ya empieces a asumir responsabilidades, autoevalúate. O sea, ponte en la tarea de crecer. Ponte en la tarea de yo puedo hacer algo más. A mí me impacta, o sea, estoy todavía fascinado por el niño ese español, el niño ese valenciano. Ese niño, con 9, 10, 11 años, ya descubrió que podía hacer algo. ¿Tú te imaginas el líder que va a ser ese hombre en 10 años, en 15, en 20 años? O sea, ya a los 10 años o a los 11 ya encontró una manera. Nos da clases a muchos. Ya él encontró una manera, ya él supo que se podía hacer algo. Tú también puedes hacer algo. Hay que romper la indiferencia. Tengamos en cuenta una cosa, aquí hago una pequeña aclaración. La indiferencia, casi todos los ejemplos que he dado tienen que ver con dolor físico y con problemas corporales, misericordia, obras de misericordia corporales. Pero ten en cuenta que existe y es tan importante como la primera y más, la misericordia en las obras espirituales. Eso implica orar, eso implica hacer penitencia, eso implica aconsejar, eso implica predicar, eso implica escribir cosas que sirvan. Necesitamos buenos autores católicos. La retórica es hoy tan importante como lo era en tiempos de San Agustín o como lo era en el siglo I. Entonces, cuando aquí decimos activismo y cuando aquí decimos que te vincules y que empieces a trabajar, no estamos diciendo que todos tenemos que salir a repartir aguapanela. Está bien si se hace, bendito Dios, eso te puede sensibilizar, pero en todo esto busca por Dios, busca cuál es tu don. Tú lo tienes, tienes que encontrarlo solamente, pero tú lo tienes. Hay algo bueno que tú puedes hacer, casi me atrevo a decirte, hay algo bueno que solo tú puedes hacer. Y en eso, bueno, es el cuarto consejo, autoevalúate. Exígete un poquito más. ¿Cómo puedo crecer en este don? Y por supuesto, quinta recomendación, la mirada a Cristo. Creyentes somos. O sea, el gran victorioso, el gran vencedor sobre la indiferencia, Jesucristo. Él es el gran vencedor. Así que Él, la mirada a Él. Termino con la historia que ya muchos conocen, de la madre Teresa de Calcuta. Ella pertenecía a una comunidad religiosa dedicada a la educación, y en el oratorio de su comunidad, viendo un día con especial atención a Jesucristo crucificado, le pareció escuchar de nuevo las palabras del Calvario, esas palabras de Cristo: tengo sed. Que por cierto, en latín, tal vez así las escuchó ella la primera vez, en latín se dice con una sola palabra, sitio, tengo sed. Y esa palabra, ese sentir que Cristo le decía tengo sed, quedó tan grabado en ella que en todos los oratorios de las hermanas misioneras de la Caridad, en todos están puestas esas palabras como un recordatorio del comienzo de la vocación de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y como un recordatorio para todos nosotros. Y Teresa de Calcuta se hizo un propósito, que cada día tenía que responder mejor a ese llamado de Jesús. Ese es el estilo, esa es la actitud. Entonces, de lo que se trata es de eso, que tú te abras a ese mensaje precioso, que tú te abras a eso y tú digas, si hay algo que puedo hacer. Yo les podría contar tantos testimonios de personas que han hecho eso, pero quisiera recordar sobre todo a una religiosa que se quedó ciega aquí en Colombia. Algunos de ustedes recordarán su nombre, en este momento se me escapa, lamentablemente. Esta hermanita que inició una obra que se llama Misioneros por el Sufrimiento. Ella, religiosa, siempre quiso servir a Dios de otras maneras, pero por un problema de salud, ella quedó completamente ciega. ¿Ella hubiera podido hacer qué?
¿Qué hace una persona perfectamente ciega? No la iban a echar de la comunidad, pero ¿qué hubiera podido hacer ella? Encerrarse en su tristeza, dedicarse simplemente a lamentarse y a lamer sus heridas y a decir, no, todo se derrumbó, no se pudo hacer nada, soy una frustrada. Pero ella se dio cuenta de una cosa, aunque yo esté ciega, yo puedo oír y yo puedo hablar. Y fue a la radio. Y ella inició un movimiento que marcó a muchísimas personas, entre otros, a este que les habla. Ella inició un programa de radio, programa en el sentido de algo que se repite periódicamente, pero programa en el sentido de un camino de servicio. Un programa de radio que se llamaba Misioneros por el Sufrimiento. Y entonces a través de su programa de radio, ella estaba ciega, pero ella dijo, pero es que yo ciega también sirvo para otras cosas. Y se dedicó a la radio. Y entonces con su micrófono, oiga esta hermanita, sin ojos, pero dando consejos, dando ánimo, orando por la gente. Las conversiones que logró esa misionera. Seguramente ella con sus ojitos buenos hubiera podido ser misionera de otra manera, pero con sus ojos en esa condición y completamente ciega, fue misionera del sufrimiento y le llevó esperanza. Mire, nadie sabe cuántos suicidios evitó esa mujer. Nadie sabe cuánta esperanza, cuántas lágrimas de conversión trajo esa bendita monja. Maravillas. Todos podemos hacer algo. Hay que mirar a Cristo. Hay que romper la indiferencia y hay que dar el paso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.